vai, vai, re. Miren, mis amores, ya tienen huevitos de Pascua ya. Irene no puede venir aquí porque si no, mis amores, acaba con todo esto aquí. Miren qué bonito, tienen campanitas. Miren qué lindo. Y bueno, a mí me gusta mucho este supermercado porque tiene cosas muy bonitas. Aparte que está bien bonito por dentro. Miren qué cantidad de variedad de frutas y de verduras. Tienen mucha variedad y los colores me encantan aquí, de verdad. Me gusta mucho. Por aquí tienen todo lo que es ensalada. Más que nada porque está bien organizadito. Y eso es lo que me gusta. Pero vamos a ver los precios. Miren, todo tipo de semillitas secas y frutas secas. Mucha gente dice que para el ayuno esto no es muy bueno. Pero, ay, mira qué lindo lo que tienen aquí. Tienen cactus. Miren qué bonitos. Miren qué lindo. Tú sabes, ustedes saben que allá en México, bueno, la que sea de México que me lo diga, dicen que se come tipo este tipo de cactus. No sé si será verdad, pero dice que se, no sé ni cómo se llama este cactus, porque ni el nombre dice. Déjenme dicho ustedes ahí. Y bueno, aquí tienen todo tipo de fruta seca. Y bueno, vamos a caminar a ver. Bueno, mis amores, salimos porque la oferta que estábamos buscando no está. Nosotros vinimos porque Gianfranco decía que aquí él había visto un recibo que decía como que tenían ofertas de la carne y eso, y pues queríamos aprovechar. Pero les cuento que nada, no hay oferta ninguna. Entonces nada, nos vamos, vamos al que siempre hemos ido. Pero ven, oferta cero. Hay que buscar No, no, ci stanno oferte. Debi vedere. Ajá, hay ofertas, Gianfranco estuvo cogiendo esto. Oferte, hay ofertas, pero en realidad no la que estábamos buscando nosotros. Entonces bueno, porque tengo las horas contadas, son las 10:37, es temprano, pero ustedes ven así, pero cuando entras a un supermercado pasan las horas volando. Volando, volando. Así que bueno, también tengo que pasar por la farmacia porque les cuento que ustedes saben que yo sufro de sinusitis. No me viene siempre, se dice así, sinusitis. A sinusite. A sinusitis. No sé cómo se dice en... Bueno, en español debe ser sinusitis. Ustedes saben, sufro de eso. A mí no me gusta soplarme la nariz. Es algo que yo le he comentado mucho a ustedes y lo he hablado hasta con mi amiga Miri, que ella se ríe y me dice, ¡more! A mí no me gusta soplarme la nariz. Me da como ganas de vomitar y no me gusta. Ustedes dirán, ¡more! Es más cochino tragarte todo eso. Pero no me gusta soplarme la nariz. Y pues entonces cuando tengo catarro se me acumula todo aquí. No me pasa mucho, pero cuando me pasa sufro mucho ese dolor. Entonces vamos a estar yendo con Gianfranco a la farmacia para buscarme ya un antiinflamatorio, porque ya me siento la frente ya con un poco de... ¿Sofio del naso? No, no,
perché non c'ho il muco adesso. Ah, non c'è. Perché sta qua sopra, capito? Certo. Y entonces cuando estoy así, me dan ganas de abrirme dos huequitos aquí, hacer y soplarme todo aquello. Bueno, llegamos aquí a la farmacia. Voy a buscar algo para la sinusitis. Porque créanme, es bien fastidioso. Y yo te lo juro. Se lo juro, mis amores, es algo fastidioso porque voy después no puedes ni mover la cabeza, no puedes hacer ni así, mucho menos bajarla porque te come, el dolor te atormenta. Así que bueno, vamos a entrar a pedir algo que no tenga penicilina, porque recuérdense que yo soy alérgica a la penicilina y pues entonces no puedo, me recuerdo cuando trabajaba que no podía ni tocarla. Así que bueno, vamos a ver qué puedo coger que me haga bien. Amores, estuve cogiendo esta de aquí. Me dieron el Nurofen en caso de dolor. Debo tomarme uno en caso de dolor despacio, de suave, o si dolor fuerte me tengo que coger dos. Y por aquí me estuvieron dando esta, que me la tengo que tomar por una semana, la cera, y es se disuelve en el agua, esta de aquí. Entonces bueno, nada, vamos a empezar con el tratamiento antes que me coja el dolor fuerte. Me dijo que lo mejor para eso sería lavar, hacer lavados nasales, pero yo no lo soporto, mis amores, meterme agua en la nariz. Entonces bueno, me dijo que cogiera esto, así que vamos a probar a ver qué tal. Buenos días, mis amores, discúlpenme que les presento este video a esta hora. Son más o menos las 12 y algo de la tarde, pero en la mañana, como pudieron ver, tuve que salir, tuve que hacer algunas cositas y no tuve el tiempo de presentarles el video con calma. Espero que todas estén muy bien y en salud, que es lo más importante, porque como siempre les digo, aunque siempre me dicen el tequeteque, lo demás viene solo. Bueno, nada, como pudieron ver, estuve saliendo un momentico, estuve haciendo algunas cositas importantes hoy en la mañana. Y una de esas fue, como pudieron ver, que fui a buscar las medicinas para la sinusitis. Me estuvieron dando esta que ya les estuve enseñando. No me había dado cuenta y por dentro, miren cómo es. Vienen tres pomitos, entonces es como efervescente. Tienes que meterla en agua, diluirla en agua y te la tomas en las noches. Yo no me he tomado ninguna todavía porque tengo el estómago vacío, no he comido nada. Nada más me tomé el café que ustedes pudieron ver. Y bueno, más tarde voy a empezar a tomármela porque ya estoy con mi nariz que no doy más. No sé si se siente un poquito en la voz. Ya tengo esto también porque me dijo el farmacista que el catarro, esa tupición de nariz que yo he tenido en estos días sin tos y sin moco, es eso mismo, que tengo el catarro aquí acumulado. Y bueno, me estuvo dando esta, por una semana tengo que tomarla sola en las noches. Y me estuvo dando el Nurofen y me estuvo diciendo que una compresa si tengo un dolor leve. Y si me duele muchísimo, dos compresas. Entonces bueno, mírenlas aquí. Voy a empezar a tomarlas ya hoy en la noche, porque no quiero que me dé la sinusitis. Ustedes no sé si vieron cómo estuve la vez pasada y estuve malísimamente mal. De verdad que me daban ganas de vomitar, náusea. No podía bajar la cabeza, no podía subirla, no podía hacer absolutamente nada. Entonces estuve pasando, les había dicho que iba a hacer compras, pero el reloj no nos daba el tiempo. Yo tenía que recoger la casa y tuvimos que regresar. Entonces pasamos rápido por el Conad y estuve cogiendo estas, que ustedes saben que me gustan mucho. Un poco de ensalada, que ustedes saben que la morena nada más es con las ensaladas. Y un paquetico de esto de maíz. Y algo que estuve encontrando en el Conad, que no pensé que lo iba a encontrar. Estaba mirando ahí mientras estaba cogiendo la ensalada y miren lo que encontré. Encontré una crema hidratante de la misma marca del latte detergente. Mírenlo ahí. Cuesta igual que el latte detergente. Cuesta poquísimo y les voy a enseñar. El pomo no es muy grandote. Miren, no es muy grande. Tiene un olor riquísimo. Y estuve hablando con la muchacha de la caja a la hora de pagar y me estuvo diciendo que ella usa el latte detergente de verdad y que le gusta muchísimo. Dice, me encanta, ¿tú lo has comprado? Digo, sí, yo lo he comprado, de hecho tengo en la casa. Y ahora vi la crema y me dio por comprarla. De verdad, mis amores, que si la crema hace la misma función que el latte detergente, hice centro. Ustedes saben que la crema que yo siempre me echo por las mañanas y por las noches luego de desmaquillarme o antes de maquillarme es la de la L'Oreal. Ustedes saben que me gusta mucho esa, la de día. Yo me la echo lo mismo que de día que de noche, no tengo preferencia. Hay gente que se compra la de noche y la de día, pero yo me la echo igual, porque tanto lo que quiero es que me hidrate el rostro, nada más. Y miren, el olor es riquísimo. Y mis amores, se los digo sinceramente, si de verdad hace la misma función que el latte detergente, hice centro y no me compraré más la L'Oreal, porque esta, como pueden ver, es de
aloe vera, o sea, de sábila, y te va a ayudar seguramente con los granitos y con todo. Aquí dice todo, no he tenido tiempo de leérmelo todavía, las cosas, los ingredientes, la función que hace, etcétera. Pero me imagino que, porque todo lo que tiene sábila, mis amores, a no ser que uno sea alérgico, hace bien al cuerpo. Estoy súper contenta, loca, por probarla. La probaré hoy en la noche cuando me desmaquille antes de acostarme. Vamos a ver qué tal. Pero de verdad, dice que dura la hidratación 24 horas, está dermatológicamente testada y pues entonces, bueno, nada, estoy súper contenta. Vamos a ver, ustedes saben que si no funciona, no funciona, pero si funciona, se los voy a dejar dicho para que también corran a buscarlo. Me estaba agradeciendo a la muchacha que le estuve enseñando el latte detergente, que vive aquí en Italia también. Y pues nada, ustedes si ven productos así que yo uso, que le doy mucha publicidad, aunque no me paguen nada, es porque de verdad funciona. Y si lo quieren ver más de cerca, basta que me lo dicen y yo se los vuelvo a grabar con más calma. Estuve recogiendo absolutamente toda la casa, porque desde que me fui había tremendo reguero aquí en casa. Estuve fregando toda la cocina, recogiendo todo el salón, lo que ustedes saben que uno hace a diario. Solo que esta mañana, saliendo rápido, como salí, no me dio tiempo a hacer nada. Entonces bueno, ahora regresé, recogí todo absolutamente y ya son las 2:40. Ya tengo que irme de nuevo a buscar a Turna. Lo bueno es que no tengo que preparar almuerzo, a no ser para mí la ensaladita, porque las niñas tienen como unos espaguetis riquísimos que Raider estuvo haciendo ayer en la noche. A Turna le encanta la pasta y pues bueno, si almorzó en la escuela, no come y se toma su biberón. Pero si no almorzó o almorzó poquito, se come un poquito de pasta. Así que nada, yo me estoy yendo, mis amores, porque ya es tardecito. Me tengo que ir ya urgentemente. Son las 12:42, estoy atrasada, así que nos vemos cuando regrese. Y pues nada, el día está súper lindo, como pueden ver, miren la claridad que hay. No hace frío para nada, estoy contenta que se está yendo un poco este invierno. Y bueno, nada, sin tanto bla bla bla, nos vemos más tarde cuando regrese. Muchos besitos. Ah, miren cómo ando, sin uñas, ando solamente con esta uña de aquí, de este dedo. Pero no me las quise arreglar porque dije, si me pego esas dos, ya estas uñas hace como 15 días que las tengo puestas, me estuve cambiando solamente el color. Y dije, si me pongo esas dos pegadas, después no me las puedo arreglar todas. Y a mí me gusta quitármelas toditas, quitarme la cutícula y ponérmelas todas nuevas. Entonces si me pegaba esas dos, después era más difícil para quitar porque el pegamento era reciente. Y pues nada, lo que voy a hacer es que más tarde me las quito toditas, me las arreglo y después se las muestro. Les mando muchos besitos y nos vemos dentro de un ratico. Ahora voy a... Le di la leche a Turna, la estoy meciendo porque ella ya se duerme rapidito ahora. Estoy contenta porque me estuvieron diciendo en el círculo que se estuvo comiendo absolutamente todo, así que estoy bien contenta por eso. Ahora le voy a calentar a Irene unos espaguetis que Raider estuvo haciendo ayer bien rico. Y le voy a estar friendo una de estas, de las cotoletitas estas ricas de pollo. Y bueno, yo, ustedes saben, mi ensalada. No como nada desde por la mañana, así que bueno, me voy a poner a comer ahora, aunque porque me tengo que tomar la medicina. Y bueno, tengo la nariz, mis amores, me la siento comillosa, me siento el catarro aquí, miren aquí, siento el catarro aquí arriba. Y bueno, nada, mis amores, estaba leyendo un poco de sus comentarios. Ustedes saben que yo no puedo pasar por alto muchas cosas y quería decirles algo, mis amores. Por ejemplo, hay personas que dicen... ¿qué forma de educar es a los niños? Las paredes no se pintan. Mis amores, díganmelo ustedes en los comentarios si soy yo que estoy educando mal a mis hijas. Yo no dudo de la educación que le estoy dando a mis hijas, pero cuando veo comentarios así, pienso que son madres perfectas. Madres que están cada 5 minutos con los niños. Yo creo que para que un niño no haya pintado nunca una pared, tiene que ser que la madre tenga a ese niño encerrado en una jaula. Porque creo que es algo normal. Es una etapa de la vida que los niños escriban las paredes. ¿Qué niño tiene su cuarto impecable? O sea, hablo de no tener ni siquiera un rayoncito en la pared. Yo creo que es algo normal. No por eso estoy educando mal a mi hija. Caballero, más empatía. Más empatía a la hora de hablar, de hacer un comentario. O sea, también llegó una a decirme, pero niña, ¿cómo tú le vas a decir a Raider que estás pensando en otro hombre? Fuiste bloqueada. Sé que vas a ver esto y fuiste bloqueada. Porque no puedo permitir de que tú saques de mi boca cosas que yo no he dicho. Ah, ¿qué te gusta más que yo diga? No, como tú a lo mejor que le dices a tu marido, no, yo te amo solo a ti, te amo, te amo. Sí, yo amo a mi marido, pero no es menos cierto de que uno a veces piensa y uno se idealiza sola. Eso no es nada malo. ¿Sabes cuántas madres han pensado hasta lo peor de sus hijos, que se les van a morir o algo así? Porque es la mente, no es que uno quiere pensar esas cosas, ¿entiendes? Entonces cada vez que ustedes, muchas de ustedes me dejan esos comentarios, pero niña, ¿cómo tú vas a decirle eso a Raider? Entonces tú no lo quieres, lo que tienes ganas de otro marido o de otra pi, como me pusieron ahí. Ustedes son una falta de respeto. No estoy hablando, no estoy generalizando. Yo sé quién me comenta bien y quién no. Pero tal parece que yo hice un pacto con,
Porque óyeme, no tengo, puede que llegue un comentario negativo, pero es que cada vez que subo un video siempre hay alguien que tiene que venir a decir cosas que no son. Si soy sincera, porque soy sincera. Si no soy sincera, entonces soy una mentirosa. ¿Qué ustedes quieren que yo le diga aquí? O sea, yo no le he pegado un tarro a mi marido. Yo no he hecho nada malo, mis amores. Yo simplemente estoy respondiendo a algo natural del ser humano. Estamos haciéndonos preguntas y estamos sincerándonos, estamos siendo sinceros. Pero de que yo diga eso no quiere decir de que yo ande buscando marido o ande pegándole tarros a mi marido. O sea, no entiendo, ustedes de verdad tienen la cabeza mal. O sea, yo no entiendo de verdad dónde están metidos ustedes. O sea, que un niño pinte una pared, ¿por qué tiene que tener mala educación? También soy una estúpida yo que cojo mucho carga con este tipo de comentarios. Pero es que me da fastidio porque veo entender, entendió, y la que no, bueno, no puedo explicarle más profundamente porque tampoco es algo en lo que me quiero aprofundir. Pero de verdad, seriamente, ¿por qué le estoy dando mala educación a mi hija? ¿Porque pintó una pared? Ay, déjense de esa. Qué acostumbrar los malos comentarios. Yo pasé una racha de mi vida súper que crítica. Y de verdad que pienso que más malo que los que tuve ahí, toda la racha que tuve, creo que no voy a tener más nunca en mi vida. Pero no puedo estar soportando de que vengan a decirme que si la educación de mi hija porque escribió una pared, o que vengan a decirme tú pega, no, cuando le vaya a pegar el tarro a Raider, que es algo que no tengo pensado porque con mi marido lo tengo todo, cuando yo lo vaya a hacer, créame que Raider se va de aquí. Porque si yo voy a ir a pegar un tarro es porque a mí mi marido, algo en mi marido me está faltando. Eso tienen que tenerlo en la mente, de verdad. O sea, yo no soy ese tipo de persona. ¿De qué están hablando ustedes? ¿De que tengo ganas de buscarme otra pi, ni otra pa, ni otra pu? Déjense de falta de respeto ya. Esto que quería decir. Déjense de tanta cosa de esa. Sean empáticos. Cuando tengan ganas de escribir algo, métanse la lengua en el profundo del corazón y no escriban absolutamente nada, porque no es algo lindo de escuchar, y mucho menos cuando uno ni tiene intenciones de hacer nada de eso, ni mucho menos me está pasando por la cabeza. Mi marido está consciente de quién soy yo, pero otra persona que lee ese tipo de comentarios, por favor, la mía, chéveramente, yo no lo so, guarda, gente, veramente, ¿dónde se tiene un kick en boca, oh? Pues nada, ustedes las que están ahí, lo sé, yo no estoy generalizando, yo sé que muchas de ustedes me entienden, pero de verdad eso tenía que decirlo. Basta, es que caso, no te stop ver, no te estás ver una cosa. Vete, y ya. Para que entonces los niños no pinten ni hagan nada, vamos a encerrarlo en una jaula a partir de ahora. Oh, mamá mía, a ver, carita, veramente, guarda. Para no ser tipo mentiré, para no cagar. Estás comiendo ensaladita. Miren, bastante ensaladita y un Brewster frito con esto. Aquí tengo ensalada bastante y por aquí tengo muchísimo más con maíz. Eso va a ser nuestro almuercito. Así que vamos a probar cómo quedó. Me encanta la ensalada, mis amores. Me priva. Bueno, esta ensalada es diferente. Les cuento porque tiene espinaca. Esto es espinaca. Estoy comiendo espinaca cruda con valeriana y la rúgula. Bueno, mis amores, me estuve poniendo un pulovito, poniéndome un poquito más ligera aquí en casa, porque nos vamos a arreglar las uñitas. No entiendo qué tiene esto, que se me ve a mitad cabeza. Nos vamos a arreglar las uñitas. Me estuve quitando ya las uñas de las manos. Ahora me voy a estar echando el producto. Mucho lo pueden encontrar en el Tigotá. Es antimicótico, muy bueno para que no coja hongo las uñas y te las cuide y te las repare un poquito, ¿no? Entonces, bueno, no tengo hambre, pero tengo ganas de algo dulce. Así que, chiclecito. Una vez puestas las uñitas, miren, ahí las pueden ver, están puestas ya. Ahora lo que voy a hacer es pintarla. Estoy pensando en pintarme. Ay, qué mal me cae cuando se ve esto así. Estoy pensando en pintarme toda la mano de dorado, o sea, así. Y solo este dedito de aquí, ponerlo de este color. Entonces, bueno, vamos a ver cómo me queda. Porque quisiera darme todo este y ponerme solo este de color dorado. Pero no sé, este como que está muy oscuro y para toda la mano me parece demasiado. Entonces vamos a hacerlo al revés. Vamos a pintarnos nada más, miren qué bonitas. Qué limpiecita la cutícula y todo. Entonces, bueno, vamos a pintarnos todo doradito y solamente esta uñita de color oscurito. De esta manera se va viendo doraditas. ¿Ven? Vamos a ver ahora cuando le ponga el color aquí, el color oscuro. Pero se van viendo de esta manera. Me encanta este colorcito, bien fino. Debo decirles que no me gustó. O sea, no me gusta cómo queda. No sé, creo que si hubiera sido al revés, podía quedar mejor. El dorado sí no me lo voy a quitar.
pero este azulito vamos a quitárnoslos y vamos a cambiarlo por uno clarito. Vamos a ver cómo queda. Ahí ya terminé de arreglarme. Discúlpeme que parezco una loca hoy con estos pelos. Miren qué bonitas. Miren, me estuve lavando lo más que pude para quitar lo que es el azulito de la pintura que me eché. Pero miren qué cosa más linda y qué fina estas manos. Y miren a Irene. Muestra a Irene. Arrancita. Se estuvo pintorreteando toda. Y miren la otra. Salva a Nene, salva a Nene. Ay, mami, que tengo que grabar un momentico. Deja que te lo haga. A Nene, a Nene. No, no, no. Ay, mi teléfono, mi teléfono, mi teléfono. Miren, miren a Turna. ¡Qué linda! Bye. Súper que feliz de cómo me quedaron las uñitas. Miren, aquí se las enseño con más calma. ¡Ay, me encantaron! Me encantaron, me quedaron de lo más bonitas. Bien finas, me encanta. Solo que como pueden ver aquí se quedó como un poquito lo que es el azulito. Pero bueno, creo que eso, lavando las manitos, se va a ir quitando poco a poco. Bueno, no tengo más nada que grabarles, mis amores. Como les digo, Raiden está regresando del trabajo ahora. Son las 6 de la tarde. Ustedes saben que yo publico de sólido a las 7. Déjenmelo dicho en los comentarios, mis amores. Esto es algo que yo casi nunca les he preguntado a ustedes. Pero déjenme dicho en los comentarios si ustedes quisieran que yo les grabara, les publicara los videos a las 7 de la noche o a las 8 y media o a las 8. No sé, porque mayormente me miran de Estados Unidos, también me miran de Italia, me miran de Suiza, me miran de otros países. Pero bueno, déjenmelo dicho ustedes. ¿Cuál es el horario que más se le acomoda a ustedes? Yo lo pongo a las 7 porque para mí, bueno, a mí me da lo mismo ponerlo a las 7 que a las 8, no es que me cambie gran qué. Pero bueno, ustedes déjenme dicho cuál es el horario preferible para ustedes. Como les digo, mañana también tengo que salir, así que mañana voy a estar grabándoles. Hoy no les grabé un poco más porque recuérdense que iba a hacer compras y al final no fui. Pero mañana sí voy a estar haciendo compras, así que mañana voy a poder estar grabándoles un poquitico más. Así que bueno, nada, igual manera siempre se los digo, los vlogs se trata de esto. Uy, me enamoré de mis uñas, déjenme dicho por ahí cómo van. Disculpen el sermón que les estuve dando en la tarde, pero de verdad es que me molestó muchísimo. La pieza me molestó mucho, porque yo, por más cubanía y por más eso que tenga adentro, yo no digo ciertas palabras y me molestó muchísimo eso, y mucho menos en un comentario. Así que bueno, nada, les mando muchos besitos y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.